En el Día Internacional del Dret a Saber deben destacar algunos de los avances que hemos conseguido desde la Generalitat Valenciana el último año en materia de gobierno obert y transparencia. Este día es una oportunidad para reafirmar el nuestro compromiso en el derecho al acceso a la información pública como pilar fundamental de la nuestra democracia. En primer lugar, debemos hablar del nuestro portal de transparencia, Lluvia Oberta, que ahora es más moderno y accesible, casi renovado, y que permitís a la ciudadanía acceder a un solo clic a toda la información y, por tanto, enfortís la confianza de nuestros ciudadanos en las seves instituciones. Y el nuevo registro de algoritmos de la Comunidad Valenciana, que va a ser una realidad en breve. Este registro va a permitir publicar los algoritmos que toman parte de las decisiones automatizadas de la Administración, evitando así la posibilidad de que exista una discriminación por sesgo y, por tanto, garantizando que las decisiones públicas sean más justas y equitativas. Los 21 nuevos conjuntos de datos del portal de datos abiertos. Esa información tan valiosa que se pone al servicio del ciudadano y que permite reutilizarla y participar con ella para poder realizar investigaciones, poder realizar nuevas aplicaciones o tomar decisiones informadas. Esta información que nos permite, sobre todo, realizar una rendición de cuentas porque la ciudadanía puede acceder a ella y puede, por tanto, analizar las decisiones públicas en detalle. Y nuestra participación en la Alianza de Gobierno Abierto, esa organización internacional que promueve la transparencia y la participación, de la cual formamos parte en su sección local, y en la que hemos renovado los compromisos con ellos a través del segundo plan de acción que ha sido co-creado por toda la ciudadanía. Valencianos y valencianes, el Govern de la Generalitat vol seguir profundizando en Govern Obert. Vol que el dret a saber siga una realidad para todos los ciudadanos. Es un govern proper al ciudadà, obert y compromès en la transparència. Els anime a seguir utilitzant les ferramentes que posem a la seva disposició i a seguir participant en els assumptes públics. Anem avant en el govern obert.